Oscar, bienvenido a Seres de Palabras. Un placer estar acá. ¿Cuándo nace la poesía? ¿Cuándo tenés la conciencia de ser un poeta? Dos cosas, ¿no? Una, no se decide ser poeta. No es algo que te propongas conscientemente. Si soy poeta, voy a tener más cortejas. Si soy poeta, no. En mi caso particular, por lo menos me sucedió como una especie de regalo de la vida. Yo, sin embargo, suponía desde la infancia que iba a escribir, porque básicamente lo que somos es eso, que somos seres de palabras. Yo soy un lector agradecido, devoto. Quiero creerme la película aquella en la que yo aprendo a leer solito a los 5 años. De hecho, Salgari, Dumas, Verne me acompañan en toda la infancia y adolescencia. Intuía que iba a venir un libro en mi vida, tenía que sucederme. Pero la sorpresa fue grande cuando el formato en el que me suceden las palabras es en el formato poesía. De esto hace como 15 años atrás, ya grandecito, ¿no? Y bueno, he intentado incursionar en géneros narrativos y mis novelas duran una página. Creo yo que, nuevamente, mi experiencia personal fue un abrevar, un beber de libros, de vida, y entonces se fue acumulando un montón de palabras adentro. Y Oliver Stone hace una película sobre The Doors. Creo que fue la gota que derramó el vaso, porque yo era universitario, había visto la película unos días antes, y de repente, mientras estudiaba unas fotocopias de algo que ya olvidé, algo me impelió, me condujo, me obligó a escribir, como un poseído, como un poseso, una especie de escritura automática de varias páginas. Al cabo de unos días leí lo escrito y me sobresalté. Decía cosas extrañas, incluso utilizaba una palabra, oquedad, que yo ni conocía, ¿no? Entonces, ahí fue una revelación de que ese era mi destino. Parafraseo quizás por primera vez a Jaime Sabines, él dice: no creo en los poetas de vocación, creo en los poetas del destino. Y en mi caso eso fue lo que sucedió. A partir de ahí, uno muy tímidamente ve sus textos y, claro, es incapaz de llamarlos poemas por respeto a los tipos que ha leído. Con el paso del tiempo, con un libro, con un segundo, y recién en un tercero puedo decir sin rubor que soy poeta. Me ha costado asumir eso, quizás por baja autoestima, por pudor, pero claro, 2 premios, 3 libros y una trayectoria, ya indefectiblemente pues uno asume que ese es su destino, ¿no? Yo siempre fui un coleccionista de frases, de palabras, frase que sonaba, frase que anotaba. Entonces, para mí, el encuentro con la música fue fundamental. Yo estoy convencido de que Sui Generis y Silvio Rodríguez son mis grandes influencias y detonadores de palabras. Silvio, para mí, es uno de los más grandes poetas que existe actualmente. Entonces, abrevé, bebí de la música popular latinoamericana, por un lado. Luego, de algún modo, me llegó un poeta que es ninguneado por muchos, pero para mí es entrañable, Benedetti. Y entonces yo le digo en un poema que cuando ocurrió el milagro del amor, después de la fatiga y el sudor del amor, lo único lo que atinaba a decirle a la espléndida o cautelosa mujer que yacía junto a mí, desnuda y en lo oscuro, eran versos de Benedetti. O sea, él me había plagiado 10 años antes de que yo nazca, y a él decía lo que yo quería decir en ese momento. Y un libro te conduce a otro, ¿no? Y luego, a partir de ahí, bueno, Galeano es muy importante en mi vida. Su prosa perfecta, su uso del lenguaje, en lo oral y en lo escrito. Y de repente eso te va conduciendo y tus amigos te van mencionando a autores y los libros llegan inesperadamente a tus manos. Y al día de hoy pues es una colección vasta, variopinta. Y yo realmente milito en los textos que no son herméticos, ¿no? Yo amo los textos claros, Borges, Sabines, nuevamente Benedetti.
amo los textos que comprendo, que entiendo y que encima te dicen cosas fundamentales, ¿no?